Tuviera que adivinar a que con esto, a que esta magia secreta puede convertir la madera en oro. Sí. Sé que he oído algo. Nunca el oro suficiente. Necesito un cargamento. ¡Te encontré! Puedes esconderte de mí. ¡Ja! ¡Te encontré! ¡No te irás de Skyrim con vida! ¡Te maldigo! ¡Compasión!
Debería haber venido aquí.
He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Richter. Quítame una. ¿Sí? Vamos, vamos, no tengo todo el día. Vamos, vamos, no tengo todo el día. ¿Necesitas un caballo? Habla con mi padre, Skulvar. ¿Necesitas algo? Al contrario que el resto de mi familia, yo tengo trabajo que hacer. ¿Necesitas algo? Buenos días. ¿Necesitas algo? Tengo buenos artículos, si quieres. ¿Buscas protección o provocar daño? No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Trabajo para Belezor en su almacén. Para las señoras. Cuando hayamos ganado suficiente... Estupendo. Lamento que lo vuestro no acabara bien. Sé que estabas muy emocionado por la boda. No dejabas de repetir lo suntuosa que sería la ceremonia en Morgulskar. Incluso afirmaste poseer medios mágicos para acomodar a todos los invitados.
dioses sonríen a los que se muestran caritativos. Adornos y cosillas en venta. De la mano del mejor herrero de Skyrim. Hasta la vista. Tú eras Isolda, ¿no? Búscate problemas en Carrera Blanca. Y he venido a comprar comida al calabozo de Cuenca. Supongo que no necesitas preocuparte por eso. Ser propietario de una granja tiene sus ventajas. Date el gustazo a ti y a tu familia con un... He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercader. ¿Sabes cuál es el problema de Skyrim últimamente? Que todo el mundo está obsesionado con la muerte. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Todo está a la venta. Todo. Si tú... Avalorios, bagatelas, esa clase de cosas. Vuelve cuando quieras. Si lo que quieres es vender,
Yo te compraría hasta un pariente. Es una broma. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. Olvídate de Soledad o de Ventania. Carrera. Si le faltas al respeto a la ley... ¿Qué pasa, Callita? ¿Tienes la savia del brillo de los antiguos? Maravilloso. La usaré para reparar el árbol. Muchas gracias por toda tu ayuda. Me encantará compartir contigo mi conocimiento. Que la gracia de Kinareth esté contigo. Y en la receta, vuelvo a dar mi hálito. ¡Eres el mejor! ¡Puedes ser mi tierra! ¡Lo hago por vosotras, Legioner! ¿Has venido? ¿Has venido a escucharla? ¡Sí, amor! ¡Amor! Incluso como hombre. ¿Has entablado combate con la mano de plata? Ojalá pudiera acompañarte. Espero que pronto. Perfecto. Con suerte esto nos servirá para enterarnos de sus intenciones. Creo que los tenemos bajo control. La mano de plata ha registrado el mundo entero en busca de fragmentos de Guthrad. Un grupo se ha ocultado en Hibernalia. Recupéralo por el honor de todos nosotros. Nos quería. Porque vio hay una grieta en cada Skyrim, uno de nosotros. No pueden arreglarlo. El futuro de Skyrim. El futuro de Por Ismir, has ayudado a salvar el Verde Oro. Las palabras no alcanzan a expresar lo que significa. Tu visita es bien recibida, pero debes respetar. Mi misión es los hombres poderosos. Oh, sí. Se han producido muchos atentados. Innumerables. Y esos son solo amenazas físicas. Día tras día se enfrenta a función. Al menos, aún no. Valgruf y yo compartimos el vínculo cuando se convirtió. ¡Por los dioses! ¡Cuánta curiosidad! Es casi peligroso. ¿Qué es lo que necesitas? No te voy a quitar el ojo. Si te refieres a la guerra, estoy en el... No me cabe duda de que el general Ulfric, capa de la tormenta, puede que llegue el día en el que me vea obligado a coger las armas y ponerme de uno de los dos lados. De momento ese día
aún no ha llegado. Con una buena incluso, además, deberemos contar con... Pero ¿sabes cuál es? Hasta que haya héroes valerosos que... Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón. Y tal vez yo soy tu espada y tu escudo. Ve tú delante. ¿Vienes a Cuenca del Dragón? Echa un vistazo. ¿Sabes? Si tienes aptitudes, deberías unirte al Colegio de Magos de Hibernalia. No me gusta que anden todo el tiempo. Te cubro las espaldas. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Ve tú primero, te sigo. Hay una grieta. Porque somos los hijos Skyrim, del hombre. Y no pueden arreglar. Y heredaremos el cielo y la tierra. Si la sujetas más de cerca. He intentado crearte protección por aquí. Creo que nadie se ha unido a nuestra pequeña campaña. Por ahora. Has entablado combate con la mano. Ya te he dado trabajo. Ponte a la faena. Cuando el Imperio se rindió ante el dominio de Aldmer, nos deshonró a todos. Aún. Sigo aquí. Ve tú primero, te sigo. Si el Círculo vota a tu favor, juro respetar su dictamen. Pero eso no significa que lo guste. Thank you.
Que sea rápido. Algunas no. Cuando tengas mi edad, echarás de menos el olor de la sangre. Es raro, lo sé. Tal vez vaya luego a la destilería, a ver qué andan destilando. ¿Necesitas algo? Tengo una hija hambrienta a la que alimentar, así que vender mis productos es lo único que me preocupa. Malditos sean esos Melenagos. Quieren respaldar a los capas de la de vuestra vida. Te doy la bienvenida. Si necesitas algo, avísame. Debo de tener una taza limpia. Cuando hayamos ganado suficiente... Gracias. Esto debería captar la atención de ese viejo zorro. Quizá algún día yo misma viaje al frente de una caravana. Te enseñaré un par de trucos comerciales como te prometí. No vaya a ser que algún mercader taimado te dé gato por liebre. Sí, es... debe de ser. Y lo peor es que no son bienvenidos por reputación. Ya sabes lo que pasa. Al final acaban pagando justos por pecadores. Mi bebida preferida. Disfruto de este trabajo lo suficiente, pero no me importa. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí?
Si necesitas otra cosa, avísame. Capas de la tormenta, imperiales, dragones, me da igual qué matar. Que venga. ¿Eso que te sale de las orejas? ¿Espero? Soy dueño de la granja Pelagio, justo fuera de las murallas de la ciudad. Nimri. ¿Necesitas que te lleve? Y se encarga de todo. ¿Dónde quieres ir? Vuelve a subir y nos vamos. ¡Arre, caballo! Ni siquiera conozco a nadie del colegio. Supongo que todo el mundo lo da por hecho porque soy un Dummer. ¿Yo? A nada. Y espero que siga siendo así. El Jarl está convencido de que tengo alguna conexión con el colegio, así que me deja tranquilo. ¿Te gustaría ayudarme a mantener las apariencias? El viejo Nelakar tiene un bastón de mago en su habitación del Hogar Helado. Sería bueno tener ese bastón en caso de que el Jarl empiece a preguntarse si de verdad tengo alguna relación con el colegio. Gracias. Estaré esperando. De acuerdo. ¿Para qué has venido hasta Hibernalia? Debí habérmelo imaginado. Ya da lo mismo. Nadie se molesta en venir hasta Hibernalia por algo que no sea el colegio. Hibernalia ha perdido gran parte de su historia, y con ella, gran parte de su poder. Yo aspiro a cambiar eso. He oído rumores acerca del paradero del yelmo de Hibernalia. El mismo yelmo que lucía el Jarl Hanse en la Primera Era. Hanse era heredero legítimo al trono de Rey Supremo de Skyrim. Si tuviera su yelmo, tal vez podría atraer la atención de otras plazas y conseguir cierta autoridad. Bien, te estará esperando cierta suma de dinero a tu regreso. Así es. Y si te cuentas entre sus alumnos, tú también compartes su culpa. Ya no queda nada en Hibernalia. ¡Nada! Todo el mundo sabe que la culpa de que el mar se tragara nuestra ciudad fue del colegio. Aún lo niegan,
Pero todos sabemos la verdad. No hay mucho que contar. Hoy en día apenas queda nada. Gracias a esos condenados magos del colegio. Algún día surgirán pruebas que demuestren que ellos provocaron el gran hundimiento. La mayor parte de la ciudad cayó al mar. Y eso no pasa así porque sí. Bueno. Días. Nuestra familia es la única que se preocupa de verdad por Hibernalia. Cory será el primero en decirte que si no fuera por el colegio, todos estaríamos mejor. Estoy de acuerdo con él. Mm-hmm.